Kicillof aseguró que su gestión no introducirá cambios bruscos y defenderá el trabajo y la mesa de los argentinos. El Ministerio de Turismo informó que durante el fin de semana largo se movilizarán 1.100.000 personas en todo el país. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, confirmó la profundización del modelo y el diálogo con todos los sectores políticos y económicos. En el encuentro de comunicación audiovisual, el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Escochimarro, afirmó que es falso que el Estado es formador de opinión con su pauta. Por una resolución que disminuyó las suplencias de guardia, bajaron su atención hospitales y centros de salud de la ciudad. La diputada electa chilena Camila Vallejo destacó que Cristina representa la fuerza de las mujeres que asumieron liderazgos en la región. Buenos Aires tendrá un registro de condenados por delitos contra la integridad sexual y ampliará el banco de datos genéticos. La activista argentina de Greenpeace detenida en Rusia, Camila Speciale, fue liberada en San Petersburgo. Lanús visita esta noche a Libertad de Paraguay en la primera semifinal de la Copa Sudamericana 2013. La serie de Copa Davis ante Italia se jugará en Mar del Plata entre el 31 de enero y el 2 de febrero.